buenas tardes. Es para mí un honor, un orgullo, un placer estar de nuevo en Panamá. Debo confesar que tengo razones muy poderosas para querer estar en Panamá y para querer que le vaya muy bien a Panamá, porque tengo a mi hija, a mi yerno y tres de mis nietos viviendo aquí en Panamá. De modo que me unen muchos lazos de afecto al país, pero de hecho la primera vez que vine como economista a Panamá fue cuando era Chief Economist del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 94, y vine a organizar una encerrona para el presidente el Toro Pérez Valladares, y desde esa época he estado siguiendo más o menos el proceso de reformas en Panamá. Y debo decir que como venezolano, pues uno no puede sino ver a Panamá con mucha envidia, porque del 94 a esta parte, los dos países han ido en direcciones muy opuestas, y los venezolanos han estado votando con los pies con respecto a cuál de las dos orientaciones les parecen más provechosas. Y entonces también quisiera agradecerles por haber acogido a mis compatriotas aquí. Veo muchos compatriotas muy talentosos en el país, y espero que contribuyan al desarrollo de Panamá. El Banco Interamericano de Desarrollo me pidió que pensara un poco en el tema del desarrollo de Panamá. Y quiero agradecer a Fidel Jaramillo, que es el representante residente del BID aquí en Panamá y con quien me une, no sé, 20 años de amistad, el haber pedido que pensara en Panamá. Lo único es que me puse a pensar en Panamá, pero me mandaron los datos como hace una semana. De modo que lo que puedo decir hoy es muy preliminar, pero cuando termine el estudio, espero que lo reciban con mucho más detalle. Lo que voy a hacer hoy es tratar de compartir con ustedes la forma como pienso el tema del desarrollo y cómo miro a los resultados de Panamá a la luz de esa visión. En primer lugar, Panamá es la economía que más ha crecido en América Latina en los últimos década y pico, y probablemente sea la economía que más crezca en América Latina este año, a pesar de todos los problemas de los que nos han hablado, el ralentimiento de la economía mundial, del comercio, de Mossack Fonseca, etcétera, etcétera. Y además es una de las economías, pocas economías, donde la desigualdad ha venido en descenso. Y ha venido en descenso también la pobreza. Y esto se dice fácil, pero esto es un resultado muy, muy sorprendente. Ocurrió mucho en América Latina en la época del boom. Y habían grandes caídas de pobreza en Argentina, en Brasil, en Venezuela, etc. Pero a la postre resultaron ser caídas en la pobreza mucho más efímeras. Y ahora la situación en esos países ha cambiado radicalmente, mientras que las tendencias en Panamá se mantienen. Ahora, cuando miramos más de cerca el tema de la pobreza, notamos una gran diferencia entre la pobreza rural, que es la que está arriba, y la pobreza urbana, que es la que está abajo, y el promedio está entre los dos. Parte de la reducción de la pobreza ha sido una tendencia hacia la urbanización, pero la pobreza rural, si bien ha caído, se mantiene sumamente alta, y voy a querer hacer unos comentarios al respecto. Esa alta pobreza rural yo creo que tiene que ver con este resultado, que el producto agrícola ha venido creciendo más o menos, pero como porcentaje del PIB ha caído muchísimo, ha caído del entorno del 8%, 10%, a menos del 4% del PIB. Esa caída del producto agrícola no se ve en la caída del empleo agrícola.
Entonces ha caído mucho la producción agrícola, no ha caído tanto el empleo agrícola. Eso lo que quiere decir es que la productividad en el sector agrícola, relativo a la productividad en el resto de la economía, ha venido cayendo. Entonces aquí medí, la línea azul arriba, es cuánto más productivo es un trabajador en el sector servicios de Panamá comparado con un trabajador en el sector agrícola de Panamá. Y como ven, de ser 2,5 veces más productivo en el sector servicios que en el sector agrícola, estamos en el entorno de 5 o 6 veces más productivo en el sector servicios que en el sector agrícola. Es decir, si yo agarro un panameño promedio y lo saco del sector agrícola y lo pongo en el sector servicios, en promedio el producto subiría 5 veces. Entonces, eso nos dice una gigantesca diferencia de productividades entre sectores. Y voy a decir algo que tenga utilidad para pensar ese problema. Ahora, si pensamos en el crecimiento, es bueno pensar en el crecimiento partiendo por la gente que empezó a pensar el tema, y el que pensó a pensar el tema es este señor Adam Smith. Adam Smith escribió el libro de ¿Por qué son los países ricos o pobres?, que es el libro que arrancó la ciencia económica. Y cuando Adam Smith escribió este libro, el país más rico del mundo, en ese momento era probablemente Holanda, era aproximadamente como 4 veces más rico que el país más pobre del mundo, que eran muchísimos porque Holanda estaba como a 4 veces el nivel de subsistencia. Entonces, bueno, la mayoría de los países están a nivel de subsistencia y Holanda estaba a 4 veces el nivel de subsistencia. Hoy el país más pobre del mundo es Malawi. Si uno multiplica por 4 el ingreso per cápita de Malawi, llega a Haití. ¿Eh? Si uno multiplica por 4 el ingreso per cápita de Haití, llega a Marruecos o Ecuador. Si uno multiplica por 4 el ingreso per cápita de Marruecos, llega a Polonia o Argentina. Si uno multiplica por 4 el ingreso per cápita de Polonia, llega a Singapur. Entonces, lo que era una diferencia de un factor de 4 a 1 se ha convertido en una diferencia de un factor de 256 a 1. O sea que si bien Adam Smith arrancó la ciencia, no es que uno se lee el libro y se acaba el problema. Y esto se debe a que lo que ocurrió entre Adam Smith y nosotros fue una gran aceleración del crecimiento mundial. Aquí tienen el crecimiento del mundo, o sea, el ingreso per cápita del mundo desde el año cero a la fecha. Y como vemos, el ingreso per cápita siempre estuvo estancado hasta que súbitamente, hace 200 años, empezó a crecer. Y lo hizo en unos países antes que otros. Entonces, esas brechas que, como ven, al principio eran muy chiquitas entre países, súbitamente han explotado. ¿Por qué se generó eso? Hay un gran debate entre los economistas y la teoría que está de moda es la teoría de las instituciones. Y una evidencia de esta teoría de las instituciones, que aquí le estoy mostrando una foto del planeta Tierra de noche, una parte del planeta Tierra de noche, no sé si lo reconocen, pero esa es la península coreana. ¿No? Y entonces ahí tengo marcado Corea del Norte. Como ven, en Corea del Norte no hay luces, en Corea del Sur hay muchas luces. Algo tiene que ver, no es el idioma, hablan el mismo idioma, no son otras cosas. Obviamente que algo tiene que ver las instituciones. Mis colegas allá, Jim Robinson y Daron Acemoglu, escribieron su libro ¿Por qué fracasan los países? Y pusieron una gran atención en el tema de las instituciones. Y arrancan su libro, el libro este ¿Por qué fracasan los países? Why Nations Fail. Arrancan comparando Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Y entonces decían, bueno, mira, Nogales, Arizona es rico y Nogales, Sonora es pobre. ¿Qué puede ser la diferencia? Tienen que ser las instituciones. Bueno, si uno indaga un poco dentro de México, se encuentra que el estado, uno de los estados más pobres, el segundo estado más pobre de México es el estado de Guerrero. Esta es la productividad por trabajador en el estado de Guerrero. Si yo multiplico por 2 la productividad en el estado de Guerrero, llego al estado de Sinaloa. El estado de Guerrero tiene una productividad como la de Honduras, el estado de Sinaloa tiene una productividad como la de Jamaica. Si yo multiplico por 2 la del estado de Sinaloa, llego a Guanajuato.
que tiene una productividad como la de Malasia. Y si yo multiplico por dos al estado de Guanajuato, yo llego al estado de Nuevo León, que tiene una productividad ligeramente superior a la de Corea. Entonces, con las mismas instituciones nacionales, con la misma constitución, el mismo sistema bancario, el mismo tipo de cambio, tasas de interés, etcétera, 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 usted tiene diferencia de un factor de 8 al interior de los países. Entonces, debe haber algo más que las instituciones nacionales. Si yo miro Panamá, me encuentro, bueno, que en Darién está en un ingreso per cápita similar al de Haití. Si multiplico por dos el Darién, llego a Veragua. Si multiplico por dos Veragua, llego a Chiriquí. Y si multiplico por dos Chiriquí, llego a Panamá. De modo que con las mismas instituciones, las mismas reglas, el mismo sistema, etcétera, hay diferencias como de un factor de 8 entre una parte y otra parte de un país. Entonces, esto tiene que tener alguna explicación y no pueden ser solamente las instituciones nacionales, el Doing Business Indicator, o etcétera, etcétera. Tiene que haber algo más detrás de eso. En el fondo, la pregunta que uno se hace es ¿por qué hay gente que trabaja con esta productividad, siendo que es factible trabajar con esta productividad? ¿Por qué es que los seres humanos en una parte del planeta son más productivos que en otra parte, ya sea entre países o dentro de países? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Y los economistas iniciaron esta exploración hace 50 años pensando que la explicación tenía que ver con los factores de producción que estas dos personas están movilizando. Que uno trabaja con más tierra, de pronto con más esfuerzo, con más capital y con más educación. Y que si uno acumula estas cosas, pues uno va a ser más productivo. Lo que pasa es que la teoría económica demostró que esta no es la explicación. Que hay, cierto que esta persona trabaja con un tractor que representa más capital, cierto que de pronto esta persona habrá ido más a la escuela, pero eso no quiere decir que si yo le doy un tractor al otro señor, que la cosa va a funcionar, o que no, si ese señor va a la escuela, que la cosa va a funcionar. Y se lo voy a explicar en un ratico de por qué. Pero entonces, la explicación que los economistas han tendido a acordar es que la explicación es diferencias de tecnología. Entonces, que las grandes diferencias productivas se deben a diferencias de tecnología. Ahora, la tecnología es una palabra que debió haber sido inventada por los diplomáticos. No sé si hay algún diplomático en la audiencia. Tómenlo esto como una alabanza. Los diplomáticos están en el negocio de encontrar palabras que confundan a la gente. Porque como tienen que ponerse de acuerdo en un comunicado, y el comunicado y no están de acuerdo en la realidad, entonces llaman las cosas de modo que cada quien pueda entender lo que le da la gana. Y tecnología es así, ¿no? Uno dice, ah, eso es tecnología, y todo el mundo se va a su casa entendiendo lo que le dio la gana. Entonces, yo quiero indagar un poquito más en qué es esto de la tecnología. ¿Por qué es que esta tecnología de alta productividad no se ha desplegado en el Darién? ¿Por qué en las comarcas del Darién se produce agrícolamente de una forma muy primitiva? ¿Okay? Entonces, para eso voy a disgregar el concepto de tecnología en tres cosas. Uno es herramientas, ¿no? Y aquí hay una herramienta, ¿no? Y otra es códigos, recetas, manuales de cómo hacer las cosas. ¿Okay? Ya les dije dos. Hay un chiste que dice, hay tres tipos de economistas, los que saben contar y los que no saben contar. Bueno, entonces, el asunto, antes de que le diga la tercera, el asunto es que las herramientas se pueden mover en unos barcos y los barcos demoran máximo, qué sé yo, un mes en darle la vuelta al mundo.
Entonces, no puede ser que en Malawi estaba productividades que el mundo conocía hace 200 años porque el barco se demoró. Y no puede ser que el problema del Darién es que no le llegaron los códigos y las recetas y los manuales porque esos viajan más rápido que los contenedores. Entonces, ¿por qué es que una región no pudo implementar una tecnología que lo hubiese hecho más productivo? Para responder esa pregunta filosófica profunda, quisiera hacerme la pregunta, ¿qué hace usted cuando le duele una muela? Posiblemente le pida a su marido o a su mujer que baje un artículo por el internet, ¿no? Que lo lea o algo así y que mire a ver si puede arreglar el problema, que siga el manual. Pero eso no es lo que uno hace, ¿verdad? Uno lo que termina haciendo es ir a un experto, y el experto, de pronto, cuando mira en la boca de uno, ve cosas que uno no ve, y además sabe mover las manos de una manera que uno no sabe moverlas. De modo que la tecnología requiere de pronto esas herramientas, requiere de pronto de ciertos protocolos, pero requiere de algo que por falta de mejor nombre lo vamos a llamar know-how, saber hacer. Y el saber hacer, a diferencia de las herramientas que uno puede poner en un contenedor o las recetas que uno las puede mandar por correo, por internet, el saber hacer solamente existe en cerebros. No tiene ninguna otra instanciación. Solamente existe en cerebros. El saber hacer es complicado porque no se transmite de cerebro en cerebro de manera muy fácil. Yo no sé cómo el cerebro de Rafa Nadal calcula cómo correr y cómo mover los brazos y demás para llegarle a la pelota en el momento correcto y mandarla en la dirección correcta. Yo lo que sé es que él tampoco sabe. Si uno le pregunta, ¿cómo hiciste tú eso? Él no puede decir, yo moví en el músculo anterior izquierdo y calculé la... Su cerebro lo sabe hacer, él no lo sabe hacer. Y por lo tanto, él ni siquiera lo puede poner bien en palabras. Y aunque lo ponga en palabras, si usted lo escucha, eso no va a mejorar su juego de tenis. Quiere decir que el know-how es una sustancia que va a ser un poco difícil de mover. Y lo peor es que la tecnología moderna requiere no solamente que una persona tenga know-how, sino requiere que un equipo tenga know-how distinto, donde cada miembro del equipo sabe alguna cosa distinta y complementaria. Una empresa moderna necesita gente que sabe de contabilidad, de finanzas, de producción, de manejo de recursos humanos, de planificación estratégica, de asuntos legales, de asuntos de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, uno necesita un equipo coherente de personas que pueda, digamos, implementar, entre comillas, la tecnología. Entonces, yo voy a querer aquí comparar para que entendamos. Yo voy a argumentar que la diferencia entre los países ricos y los países pobres es diferencias de know-how. No es diferencia de los contenedores ni de los emails. Es diferencias de know-how. Y que el crecimiento tiene que ver con la acumulación de know-how. Pero para eso les voy a tener que explicar un poco más en detalle qué significa que yo diga que un país tenga más know-how que otro país. Y para eso voy a comparar a un inuit, a un esquimal canadiense. Aquí está el inuit metido en la industria de la alimentación. Aquí está en la industria de la construcción. Y aquí está en la industria del transporte. Y voy a contrastar al inuit con el hombre moderno. Y me voy a preguntar quién tiene más know-how. Bueno, yo no sé, pero si ustedes miran al hombre moderno, ustedes dirán, este hombre usa una camisa, no tiene la menor idea cómo se hacen las camisas, usa lentes, no sabe cómo hacer lentes, usa computadoras, no sabe hacer computadores. Si este señor usted lo lleva para acá, una de dos cosas va a pasar, ¿no? O se muere de frío o se muere de hambre. Entonces, no hay ninguna forma práctica en la que usted pueda decir que este señor sabe más que este señor. Pero uno sí puede decir que la sociedad a la que este señor pertenece
sabe hacer más cosas que la sociedad a la que estos señores pertenecen. Porque la sociedad a la que este señor pertenece sabe hacer camisas, lentes, computadoras, etcétera, etcétera. Pero él no lo sabe hacer. Y él no lo sabe hacer porque en su cabeza está una ínfima fracción de lo que sabe hacer su sociedad. Mientras que en la de una sociedad más primitiva, el porcentaje de lo que se sabe hacer está casi todo en cada cabeza. Entonces usted va a unos indígenas latinoamericanos tradicionales, cada quien más o menos sabe hacer todo lo que sabe hacer la sociedad, porque el total de la tecnología lo tiene cada persona. Nosotros somos mucho más interdependientes. Entonces, una forma de medir esa interdependencia es hacerse la pregunta de cuántas personas uno tiene que juntar para poder hacer algo. Por ejemplo, esta familia ecuatoriana hizo estos productos. Una familia de agricultura de subsistencia, esta familia ecuatoriana hizo estos productos. Yo quiero que usted me diga si conoce alguna familia que sabe hacer estos productos. Y hoy en día uno puede decir que ningún país sabe hacer este producto. Este es el 787, es un Boeing. Boeing es una empresa que tiene 165,000 trabajadores y con 165,000 trabajadores hace menos del 15% de las partes y piezas que van en el avión. No saben hacer el tren de aterrizaje, no saben hacer las turbinas, no saben hacer los avionics, no saben hacer nada de eso. Con 165,000 trabajadores. Entonces, para hacer un avión hace falta meter mucho más de 165,000 personas. No es para hacer muchos aviones que hace falta muchas personas. Para hacer un avión hace falta muchas personas. Ahora, eso no quiere decir que uno necesita fábricas grandes. Esto es una fábrica grande, pero en esta fábrica, que están haciendo partes y piezas de pollo, no están usando mucho know-how, porque yo puedo agarrar a cualquier de esos trabajadores y cambiarlos en la línea de producción, y no le pasa nada a la producción. Quiere decir que todos estos trabajadores son sustitutos el uno al otro. Pero si yo trato de mover a la gente de posición aquí, sí tiene consecuencias. Porque cada quien está aportando algo distinto al producto final. ¿Okay? Entonces, la producción moderna se caracteriza por la agregación de know-how que están en distintas cabezas y por crear redes muy grandes de gente que está colaborando en hacer cosas. Eso me lleva a esta teoría que hemos caracterizado como la teoría Scrabble del crecimiento. En la teoría Scrabble del crecimiento, los bienes o servicios, los productos, se hacen, son como palabras, se hacen juntando letras, como juntando piezas de know-how. ¿Okay? Entonces, si uno se pregunta, a ver, ¿cuántas palabras puede hacer un sitio? Uno se pregunta, bueno, dime qué letras tiene. Si uno tiene un solo tipo de letras, pues y con eso puede hacer esa palabra. Una. Si yo le doy estos tres tipos de letras, puedes hacer cuatro palabras y palabras de tres letras. Si le doy una cuarta letra, ahora puede hacer nueve palabras y palabras de cuatro letras. Si le doy estas 10 letras, el website de Scrabble dice que se pueden hacer 595 palabras. Y sabe, claro, si le doy las 26 letras, puede hacer todo el diccionario, que son más de 500,000 de palabras. Entonces, eso lo que quiere decir es que a medida que yo le doy más letras, puede hacer más palabras, es decir, la producción se diversifica. Y puedo hacer palabras más largas. Puedo meterme en productos más complejos. Bueno, esas son cosas que se pueden ver y se pueden medir en el mundo. Y las podemos medir entre países. Por ejemplo, aquí está cuántos productos hace cada país y qué tan difícil es hacer esos productos medido como cuántos otros países también saben hacer lo que tú sabes. Y los países ricos están todos abajo a la derecha, hacen muchos productos y productos que pocos países saben hacer. Y los países pobres están todos arriba a la izquierda, haciendo pocos productos y productos que todo el mundo sabe hacer. Y esto que es verdad a nivel internacional entre países, resulta que también es verdad
entre municipalidades chilenas, es verdad, entre regiones de Turquía, donde, por ejemplo, en Estambul hay 400 tipos de industria que no hay en Izmir, y en Izmir hay 100 tipos de industria que no hay en Ankara, y así sucesivamente. Esto es verdad para los estados mexicanos, esto es verdad para las ciudades mexicanas, esto es verdad para los departamentos de Colombia, y esto es verdad para las provincias de Panamá e incluso para los distritos de Panamá. ¿Okay? Entonces, las zonas prósperas de Panamá tienen muchas letras, como tienen muchas letras, pueden hacer muchas palabras y pueden hacer palabras más largas, palabras más complejas. Y si me permiten un segundo, quisiera volver a explicar estos gráficos. ¿Cuál es la diferencia entre este señor y este señor? Bueno, esta teoría diría que no es la diferencia en el know-how que tienen estos señores. Este señor de pronto sabe atender un buey, sabe cómo hacer sus semillas, sabe cómo hacer su fertilizante, etc. Este señor lo que sabe es manejar un tractor. Él no sabe cómo se hacen los tractores, no sabe cómo se hace la gasolina, no sabe cómo se hacen las semillas genéticamente modificadas, no sabe cómo se hacen los fertilizantes, los agroquímicos, no sabe cómo se hace la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso está en su cabeza. Está en la red, en la cadena de valor a la cual él está conectado. Entonces, si usted se quiere preguntar por qué el Darién es pobre, no es porque la gente se dedica a la agricultura, sino porque se dedica a la agricultura usando el know-how que tienen solamente dentro de su comunidad. Están desconectados del know-how que existe en todo el resto del mundo y que les permitiría usar la tecnología que haría muchísimo más productiva esa agricultura. ¿Okay? Bueno, nosotros con esta mezcla de saber cuántas palabras haces y qué tan largas son esas palabras, podemos medir qué tan complejos son los países. Llamamos la complejidad de los países básicamente cuánto know-how tienen. Y bueno, esta medida nos dice, bueno, hay países más complejos que otros. Y esta misma medida la hemos aplicado al Panamá para ver cuáles son las zonas que tienen, cuánta capacidad productiva, cuánto know-how hay en cada una de las zonas del país. Esta relación entre cuántas letras tú tienes y qué tan rico eres es bastante estrecha. O sea, este es, en el eje de las X tiene cuántas letras tú tienes, en el eje de las Y tiene qué tan rico eres. Y es una relación bastante buena, pero no es perfecta. Y no es perfecta, pero los errores, entre comillas, que genera esta teoría son muy informativos. Por ejemplo, esta teoría diría, India, ¿qué haces tú ahí abajo? Tú perteneces allá más arriba, donde está la línea roja. Bueno, quizás esa es la razón por la que India está creciendo tan rápidamente. Ya tiene más conocimiento necesario, o sea, tiene el conocimiento necesario para ser mucho más rico de lo que es. Epa, Panamá, ¿qué haces tú? Grecia, ¿qué haces tú ahí arriba? ¿Cómo puedes ser tú tan rico si sabes tan poco? Bueno, quizás esa es la razón por la que Grecia está en problemas. Se hizo tan rica pidiéndole prestado a los demás, pero no tiene cómo sostener ese crecimiento. Entonces, Panamá en este cálculo está más parecido a India que a Grecia. Panamá tiene con qué, o sea, ya tiene con qué ser más rico de lo que es. Ahora, bueno, entonces vayamos a la estrategia. ¿Cómo podemos hacer que el país crezca? Necesitamos acumular más letras. Y para eso voy a hablar un poco de las estrategias que hacen que uno acumule letras. Pero el problema de acumular letras es que resolver un problema del huevo y la gallina. El problema del huevo y la gallina es que uno no puede hacer cosas si no sabe hacerlas. Y uno no sabe hacer las cosas que no hace. Entonces, ¿cómo empieza a hacer uno las cosas que no hace si uno no sabe hacer lo que no hace? ¿No? ¿Cómo hago yo para hacer relojes? ¿Quién quiere ser relojero en un país donde no se hacen relojes? ¿Y cómo va a ser uno para ser relojero si nadie sabe hacer relojes en el país donde uno vive?
¿Cómo aprende uno a ser relojero? ¿Y cómo se pueden hacer relojes sin relojero? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema del huevo y la gallina? Y la forma que nosotros hemos visto a los países resolver este problema es que los países se mueven de las cosas que saben hacer a cosas que le quedan cerca, que le falta de pronto una sola letra, de modo que el problema de resolver el problema del huevo y la gallina no sea demasiado grande, ¿no? Que de pronto pasar de hacer camisas de hombre a hacer pantalones de hombre no es tan difícil como pasar de hacer camisas de hombre a hacer televisores. Entonces, para eso, medimos un poco, desarrollamos esta metáfora que los productos son algo así como un bosque y en ese bosque cada producto es un árbol. Y los productos que se parecen en términos de las letras que llevan están cerca en el bosque. Y ese es lo que llamamos el espacio de productos. El espacio de productos es el bosque, pues. ¿Dónde están los árboles del bosque? Eso verde que ven ahí a la derecha es confección. Lo rojo siguiente es materiales de construcción. El marroncito que está entre los dos más arriba son agroindustria. El azul es maquinaria. El morado es químico. Y el azulito claro a la izquierda arriba son electrónicos. Uno ve inmediatamente que ese es un bosque muy irregular. Hay unas partes del bosque donde los árboles están como muy cerca y muy conectados el uno al otro. Hay otras partes del bosque donde los árboles están mucho más lejos. Este es el espacio, si se quiere, la tecnología, el espacio, el know-how. El círculo grandote arriba, al final del mundo, es petróleo. El otro círculo abajo, marrón grande, es minería, ¿no? Si uno, para hacer petróleo, pues uno tiene que saber hacer huecos en el piso. Si su industria necesita huecos en el piso, échenos una llamada, se lo hacemos. El único problema es que hay pocas industrias que requieren el know-how que requiere el petróleo, y por eso el petróleo está relativamente solo en este espacio. Nosotros podemos ver a los países en este espacio, pero ahora los países van a ser una colección de empresas que saben hacer ciertas cosas. O sea, los países son, en esta metáfora, unos monos que viven en ciertas partes del bosque, que viven en ciertos árboles del bosque. Entonces, ahora podemos ver en qué árboles del bosque tiene el país sus monos. Y de todo el bosque que le había mostrado, este son donde está la capacidad productiva de Venezuela. Esto es donde está la capacidad productiva de México. Y esto es donde está la capacidad productiva de Panamá. Aunque probablemente está un poquito exagerada porque hay en los datos parte de reexportaciones que deben tener muy poco valor agregado. Pero en todo caso, esto es lo que se ve como el paquete de exportación de Venezuela. Esto es lo que se ve como el paquete de exportación de México. Y esto es lo que se ve como el paquete de exportación de bienes de Panamá. Claro que, como les decía, aquí habría mucho de reexportación, etcétera, de modo que si tomamos rubro por rubro, las exportaciones netas de Panamá se ven así. Pero lo cierto es que Panamá es un país caracterizado por un gigantesco superávit en servicios, un gran déficit en bienes. Entonces, si consideramos la estructura del comercio exterior de Panamá, considerando los servicios, todo eso anaranjado son servicios donde destaca el transporte, los viajes. Y este rubro que aparentemente está subiendo mucho y no sabemos lo que es exactamente, que son otros servicios empresariales. Entonces, esperemos que sean cosas reales importantes, porque el temor que tenemos es que de pronto sean que las empresas estén denominando en Panamá las utilidades que están generando en otros lados por razones tributarias. Pero en todo caso, esto es lo que se ve como el perfil de Panamá. Ahora, es interesante que no tenemos una desagregación adecuada de los servicios, ¿no? Y pues nada más hablan de servicios empresariales, pero estos servicios empresariales son un poco de las cosas que se están colocando en Panamá Pacífico, por ejemplo. Aquí están las empresas de Panamá Pacífico, donde hay que ver qué es el know-how que se está estableciendo allá para hacer qué tipo de cosas con Caterpillar, con 3M, con Dell,
etcétera, etcétera, y con otra de las grandes empresas que se están yendo ahí, y si es back office, si es BPO, si es call center, si es qué son esas cosas, qué son esas capacidades que se están instalando ahí. Ahora, el desarrollo de los países se puede ver como el movimiento de los monos en el bosque. Entonces, ahora, ¿cómo están colonizando los monos el bosque? Y aquí les voy a dar el ejemplo de Tailandia. Aquí están destacados los monos de Tailandia en el año 65. Le voy a pasar una película. Esto es 65, esto es 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010. Como ven, los monos se mueven y pueblan el bosque. Y entonces, cuando uno ve el paquete de exportaciones del país, esto es lo que exportaban antes, esto es lo que exportan ahora. Antes eran puros productos agrícolas primarios, etcétera. Ahora son maquinarias, automóviles, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que lleva a una explosión de las capacidades de producción interna, y eso es lo que lleva a que el país se vuelva más rico. Entonces nosotros, mirando los países con esta óptica, nos gusta mirar dos cosas. La primera es si el país, como dije antes, tiene más letras, tiene suficientes letras para ser más rico de lo que es o no. O sea, ¿le sobran letras o no? ¿Como India o es como Grecia? Y la segunda cosa que nos gusta ver es qué tan lejos están los monos que tiene el país de los árboles vacíos. Como veían, Venezuela tenía muy pocos monos y están todos ahí en la periferia. Entonces, todos los árboles le quedan muy lejos, ¿no? A México estaba con muchos monos en el centro del bosque, entonces tiene mucho donde saltar esos monos. Lo que mido aquí en el eje vertical es qué tanta facilidad tienen los monos para saltar. Entonces, eso me lleva a esta división de 2x2, de visión estratégica. Hay unos países que les sobra letras para ser más rico, y además les sería fácil conseguir más letras. Entonces, esos están como por aquí, ¿no? Les sobran letras para ser más rico, y además, si quieren más letras, les es fácil porque los monos están cerca de muchos árboles que le quedan cerca. El problema del huevo y la gallina no es muy grande. Hay otros países que les sobran letras, pero no les es tan fácil conseguir más letras. Entonces, esos países, digamos, podrían sacarle el jugo a las letras que ya tienen. Hay otros países donde necesitan letras, pero les es relativamente difícil, les es relativamente fácil conseguir más letras. Entonces, eso están como por aquí. ¿Okay? Hay otros países donde les faltan letras, pero además les es muy difícil conseguirlas. Eso están como por aquí, ¿no? Entonces, digamos, por los nombres de las estrategias pueden deducir mi edad. Entonces, esto nos permite a nosotros ayudar a, digamos, precisar de qué se trata la estrategia de crecimiento, y uno puede poner a los distintos países en distintas ópticas. Pero en el caso de Panamá, podemos poner a las provincias de Panamá en distintas posiciones. Entonces, yo creo que el crecimiento de la ciudad de Panamá se le ve venir, está claro, porque ya hay muchas letras aquí, y cualquier adición, ya hay muchas letras, quiere decir que hay muchas combinaciones de letras que pueden hacer nuevas palabras. Y parte de lo que hacen los empresarios es eso: mira, ya que ahora tenemos a Copa aquí, y que tan buena conectividad, y además que tenemos seguridad, y además que tenemos qué sé yo, entonces ahora de pronto se pueden mover las regionales a Panamá, porque están usando eso que ya hay. Pero ya que se movieron las regionales a Panamá, de pronto hay un mercado de gastronomía más interesante, entonces de pronto vale la pena irse a montar un restaurante en Panamá. Pero ya que monté el restaurante en Panamá, ahora Panamá se vuelve un destino turístico más atractivo, entonces vamos a poner unos hoteles en Panamá. Y entonces uno siempre está construyendo sobre las otras letras que se han desarrollado para inventar nuevos productos que van llevando al desarrollo. Y entonces, a mí lo que me sorprende es la enorme cantidad de ideas de negocio que hay en Panamá, porque sencillamente ya hay muchas letras por aquí y hay muchas palabras que se pueden hacer, que ahora la gente está descubriendo que se pueden hacer aquí en Panamá, ¿no? Ahora, ¿cómo se mueve entonces el know-how? Lo que queremos es que aumentar el ritmo al que vienen las letras. Y bueno, como les decía antes, el know-how hay que montarlo en el cerebro.
Y es bastante complicado mover el know-how al cerebro. Malcolm Gladwell dice en su libro Outliers que toma 10.000 horas volverse bueno en algo, 10.000 horas de práctica. Es mucho más fácil mover cerebros. Y este movimiento de los cerebros estamos encontrando en todas nuestras investigaciones que tiene un efecto muy, muy grande. Y no solamente nosotros en nuestras investigaciones. Hay gente que ha tratado de obtener las ganancias que vienen de mover el cerebro. Déjenme echarle un par de cuentos sobre esto. Todos conocen esta cerveza. ¿De dónde es esta cerveza? Obviamente checa, porque Pilsen es el nombre alemán de una ciudad checa. ¿De dónde salió esta cerveza? Le voy a echar el cuento de dónde salió esta cerveza. Esta cerveza la arrancó este señor, que encontró que ahí en Pilsen la gente estaba muy molesta con la baja calidad de la cerveza. Él venía de Wieshofener, en Bavaria, que ahí está Wieshofener. Y entonces se fue de aquí para allá con su know-how de cómo hacer cerveza. Y eso no sé cómo lo habrá hecho, pero hay una montaña que para ir de aquí para allá. Y hoy en día, la República Checa es uno de solo como 6 países que tienen exportaciones netas de cerveza a Alemania. O sea que la capacidad de la República Checa de competir en el mercado de la cerveza en Alemania vino de Alemania. ¿Okay? Y eso es un primer ejemplo, digamos, del peso que tiene el movimiento en know-how. Hay miles de ejemplos de esto. Este es el valle de French Hook en Sudáfrica. French Hook quiere decir la esquina francesa. Aquí se produce vino, y se produce vino porque a los huguenotes franceses, cuando los botaron de Francia, se fueron para allá, y como no lo pudieron evitar, se llevaron sus cerebros. Y el cerebro que llevaron sabía hacer vino. Entonces, por eso al día de hoy, Sudáfrica es una potencia de vino, porque la tecnología del vino se vino con los franceses en su momento. Nosotros hemos hecho estudios sobre cómo se diversifican regiones dentro de Alemania. Ustedes dirán, bueno, es que ellos tienen buena educación, buen entrenamiento laboral, etc. En Alemania, industrias pioneras en una región no contratan solo trabajadores locales, contratan prioritariamente trabajadores con experiencia en esa industria que vienen de otras regiones. Y esto fue fundamental en la diversificación de Alemania Oriental. Se conoce mucho que muchos, como 4 millones de alemanes orientales se fueron a Alemania Occidental. Se sabe menos que 1 millón de alemanes occidentales se fueron a Alemania Oriental. Y con los datos que mostramos en este estudio, esos fueron los que diversificaron a Alemania Oriental, los que llevaron las nuevas industrias que no estaban allá, etc. El conocimiento se movió en la cabeza de la gente. Se sabe poco que los fundadores de Ford, General Motors y Chrysler, todos trabajaron para Oldsmobile. El know-how se crea en la empresa y después se difunde en el resto de la sociedad. El know-how de cómo hacer transistores de silicona empezó en Shockley Labs. Los tipos que lo están haciendo se pelearon con Shockley y se fueron a Fairchild. Y después de que tuvieron éxito en Fairchild, esos señores o gente que trabajó para ellos terminaron fundando todo el resto de estas empresas en Silicon Valley. El know-how es difícil de adquirirlo, se adquiere después de muchos años de práctica en una empresa y se mueve entre empresas en las cabezas de la gente. Tal ejemplo, por ejemplo, de Bangladesh. La transformación productiva de Bangladesh vino porque un día Daewoo decidió montar una planta de camisas en Bangladesh, no porque ellos querían hacer camisas en Bangladesh, sino porque el gobierno le dijo, yo no tengo dólares, no te puedo comprar nada, solamente te puedo comprar algo si tú me compras algo a mí. Y Daewoo dijo, mira, yo revisé ahí, no hay nada que ustedes hagan que yo quiera comprar. Entonces dijo, bueno, no te puedo comprar. Entonces, yo dije, bueno, ok, déjame ver si yo puedo hacer algo que yo me compraría a mí mismo. Entonces, hicieron una fábrica a regañadientas. Para hacer la fábrica, llevaron a 126 trabajadores de Bangladesh a Corea por 6 meses a entrenarlos.
A los 6 meses los regresaron. A los 10 años, 56 de esos trabajadores se fueron de la empresa a montar su propia fábrica. Y 30 años después, las fábricas que montaron esos 56 tipos eran 3 veces más productivas que el resto de las fábricas en Bangladesh. Y esto es lo que le ocurrió. Esto es lo que le ocurrió a las exportaciones de Bangladesh. El verde que ven ahí son la confección. La explosión de la confección en Bangladesh vino de esa infección, si se quiere, del know-how de cómo hacer camisas que vino de Corea. Aquí les muestro una foto un poco particular. Esta foto se la debería mostrar a Donald Trump. Esta foto es de un proyecto que yo dirigí en Sudáfrica, donde un equipo de profesores de Harvard, que están allá, todos muy conocidos, Danny Roderick, Abhijit Banerjee, Jim Robinson, Philippe Aguillon, etcétera, etcétera. Todos estos profesores de Harvard eran parte de este equipo. La razón por la que les muestro esta foto es porque si bien este era el equipo de profesores de Harvard, ninguno de ellos había nacido en Estados Unidos. Todos extranjeros. Todos profesores de Harvard. Todos extranjeros. Y eso lo que quiere decir es que Harvard no sería Harvard si quisiera crearse sobre la base del talento local. Y Harvard no sería Harvard si tendría un cupo del 10% de talento extranjero. ¿Ok? Bueno, entonces ya se imaginarán lo que pasaría. La segunda forma y complementaria como se mueve el know-how es a través de la inversión extranjera. Y hemos estado mirando estas cifras de inversión extranjera, queremos entender mejor no solamente cuántos dólares están viniendo, porque eso es lo de menos, sino cuánto know-how está viniendo. Entonces estamos mirando en qué se invirtió esa inversión extranjera, de dónde vino esa inversión extranjera, para tratar de entender una cosa que nos parece muy importante, que es entender la sostenibilidad de esta inversión extranjera. Porque como ven, lo que tienen aquí en azul es el déficit en cuenta corriente de Panamá y en verde tienen el superávit en inversión extranjera de Panamá. Y más o menos estamos en una situación donde hay aparentemente un déficit en cuenta corriente que está siendo financiado con un superávit en inversión extranjera. Debo decir que esta inversión extranjera como porcentaje del PIB es envidiable. Entonces, algo tienen que estar haciendo bien ustedes en materia de atracción de inversión extranjera o algo tienen que estar haciendo ustedes bien para que independientemente de lo que hagan de atracción de inversión extranjera, la gente quiera venir. Quiera venir como inversión extranjera y quiera venir como inmigrante. Porque yo vengo a un país donde la gente está saliendo corriendo. Entonces, algo bueno tiene que tener el país para tener estas dos cosas. Y esto es una fuente que amplía el know-how que está en la sociedad y que permite crecer. Ahora, el crecimiento a menudo no es incluyente. El crecimiento a menudo genera desigualdades, como la desigualdad que estamos viendo entre Darién y Panamá, y la ciudad de Panamá. Entonces quiero explicar un poco de dónde se genera el problema de la falta de inclusión. El problema de la falta de inclusión se debe que para ser rico hay que hacer palabras más largas. Y palabras más largas implican juntar cosas, implican hacer redes. Y hay muchas redes que tienen que estar en su lugar. Porque en ausencia de redes, las cosas se hacen mucho más complicadas. Por ejemplo, esta es una forma de transportar agua. Esta es otra forma de transportar agua. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en una se conectó a una red. Hay un costo de conectar a la red, pero una vez conectado a la red, cada litro resulta mucho más barato. Esta es una forma de transportar energía. Esta es otra forma de transportar energía. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno se pagó el costo fijo de conectarse a la red. Y una vez conectado a la red, pues entonces uno puede hacer cosas. Esta es una forma de ir al trabajo.
Esta es otra forma de ir al trabajo. Entonces, el ir al trabajo implica ciertos costos, ¿no? En América Latina, en promedio, toma 2 horas ir al trabajo y 2 horas regresarse al trabajo para un trabajador que gana el salario mínimo del sector formal. Entonces, son relativamente pobres, tienen que vivir lejos, el sistema de transporte urbano es un desastre. Entonces, bueno, si uno se va a pasar 2 horas yendo a trabajar, 2 horas regresando a trabajar y 2 horas de sueldo en el transporte, uno está fuera de la casa 12 horas al día, cobra 8, le quedan 6, es como un impuesto del 50%. Estos impuestos al trabajo son mucho más grandes que todos los demás impuestos al trabajo y costos de la formalidad, etcétera, de los que se habla mucho más frecuentemente que el costo de conectar a la gente a las oportunidades del mercado laboral. Y esto genera un círculo vicioso, porque si tú vas a ser pobre, yo no te conecto, digamos, a la red financiera, porque si vas a tener muy poca plata en el banco, no me es negocio abrirte una cuenta. Además, averiguar si estás limpiando capitales y demás. Entonces, si vas a ser pobre, no me es negocio conectarte. Y si no te conecto, vas a ser pobre. Y esto es verdad para la luz, para el agua, para cualquier mercado. Y eso genera el círculo vicioso. Si eres pobre, no te conecto. Y si no te conecto, vas a ser pobre. Entonces, creo que este es un área que requiere políticas específicas. Ayer me llevaron a ver, ahora, Patacón, por el área Patacón, ahí por el Valle de San Francisco. Estuve hablando con unas personas que tienen aquí un nombre fantástico, que es precarizado, es la cosa. Precaristas. Y hablé con ellos, y bueno, cómo resolvían el tema del agua, cómo iban al trabajo, cómo resolvían el problema de la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Eso para mí es una demostración que aquí el tema de planificación urbana es un tema abierto. El país, la ciudad le está yendo muy bien, hay gente que quiere dejar sus comarcas, venirse para acá, hay mucha gente que, con la que hablé, que su lengua materna es indígena. Bueno, ¿y dónde quieren que vivan? O sea, hay posibilidades de empleo. Le pregunté, ¿cómo se hace para conseguir un empleo aquí? Dice, no, eso es fácil. ¿Y cuánto pagan? $45 al día. Oh, caramba, tanto así, pero incluso, ¿y qué hay que saber hacer para ganar $45? Me dice, bueno, hay que saber hacer, porque si no te ponen de ayudante, y si eres ayudante ganas $25 al día. Digo, caramba, $25 al día. Me acordé que el salario mensual en Venezuela son $11. Entonces, tienen problemas grandes de vida, pero su problema no es ganarse la vida. Su problema es que no le hemos generado el marco para que ellos paguen por su vivienda, paguen por su luz, paguen por su hogar. Tienen el ingreso, pero no hemos creado la política de urbanización que acompañe una ciudad exitosa. Y creo que ese es un área importante de trabajo. Entonces, el crecimiento de largo plazo viene de adquirir nuevas letras y de encontrar formas de recombinar las viejas letras en nuevas palabras. Panamá está descubriendo muchas de estas nuevas recombinaciones y me encanta cada vez que oigo una nueva idea de negocio de las que están ahí. La estrategia a la inversión extranjera está dando frutos y creo que cuando hagamos el estudio veremos un poco cómo se ha ampliado el set de conocimientos que está adquiriendo el país. La fuerte inmigración es una fortaleza fundamental. Yo le he hecho esta pregunta en el CADE equivalente de México. Pregunto, párese aquí si usted no nació en este país y no trabaja para una multinacional. Nadie. Yo estoy seguro que hago esta pregunta aquí y se para un buen número de gente. ¿Por qué? Porque el país está beneficiando de atraer el know-how que está desperdigado por el mundo y volver a sintetizarlo en una sensación de ser un país nuevo, un país diverso, un país tolerante, un país que puede absorber el know-how del mundo. Y por eso me parece que no es bueno el límite del 10%. En Arabia Saudita hicimos un estudio. El estudio era, Arabia Saudita recién puso hace pocos años una cuota y mostramos en ese estudio que gracias a la cuota se generaron 70.000 empleos para los sauditas, pero se perdieron 400.000 empleos para los sauditas.
O sea que si bien uno puede documentar el empleo que se generó para las empresas calificar, nuestra estimación es que la reducción en el empleo total fue mucho más grande. De modo que es posible, no sé, no he hecho el estudio para Panamá, pero y bien, en Panamá todo se puede negociar de todos modos, pero si la ley no ayuda, es bueno revisarla. La vida en zonas rurales no tiene por qué implicar pobreza. Implica pobreza porque están desconectados, porque no están las cadenas de valor, no están las formas de operar. Y ahí hay ciertas ideas de cómo se transforma eso, y eso se transforma con nuevos modelos de negocio, con gente que le pueda dar a los agricultores la semilla, los fertilizantes, todo a crédito, que le compre la cosecha y que los conecte con el mundo. Yo creo que trabajar en esa dirección puede ayudar, pueden ser cooperativas, propiedad parcial de los indígenas, o sea, como sea, pero yo creo que la agricultura de subsistencia implica necesariamente la pobreza. No hay otra forma. No puede haber fin de pobreza mientras haya agricultura de subsistencia. Y para incorporar a la gente a las posibilidades del crecimiento en ciudades, tienen que tener una estrategia para conectar a la gente al trabajo, al agua, a la luz, a la vivienda, al sistema de educación, de salud, etc. Y digamos, el éxito de la ciudad está haciendo difícil mantener esto. Muchas gracias. Y Daron Acemoglu escribieron su libro ¿Por qué fracasan los países? Y pusieron una gran atención en el tema de las instituciones. Y arrancan su libro, el libro este ¿Por qué fracasan los países? Why Nations Fail. Arrancan comparando Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Y entonces decían, bueno, mira, Nogales, Arizona es rico y Nogales, Sonora es pobre. ¿Qué puede ser la diferencia? Tienen que ser las instituciones. Bueno, si uno indaga un poco dentro de México, se encuentra que el segundo estado más pobre de México es el estado de Guerrero. Esta es la productividad por trabajador en el estado de Guerrero. Si yo multiplico por 2 la productividad en el estado de Guerrero, llego al estado de Sinaloa. El estado de Guerrero tiene una productividad como la de Honduras, el estado de Sinaloa tiene una productividad como la de Jamaica. Si yo multiplico por 2 la del estado de Sinaloa, llego a Guanajuato, que tiene una productividad como la de Malasia. Y si yo multiplico por 2 al estado de Guanajuato, yo llego al estado de Nuevo León, que tiene una productividad ligeramente superior a la de Corea. Entonces, con las mismas instituciones nacionales, con la misma constitución, el mismo sistema bancario, el mismo tipo de cambio, tasas de interés, etcétera, 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 usted tiene diferencia de un factor de 8 al interior de los países. Entonces, debe haber algo más que las instituciones nacionales. Si yo miro Panamá, me encuentro, bueno, que en Darién está en un ingreso per cápita similar al de Haití. Si multiplico por 2 el Darién, llego a Veragua. Si multiplico por 2 Veragua, llego a Chiriquí. Y si multiplico por 2 Chiriquí, llego a Panamá. De modo que con las mismas instituciones, las mismas reglas, el mismo sistema, etcétera, hay diferencias como de un factor de 8 entre una parte y otra parte de un país. Entonces, esto tiene que tener alguna explicación y no. Muy buenas tardes. Para mí un honor, un orgullo, un placer estar de nuevo en Panamá. Debo confesar que tengo razones muy poderosas para querer estar en Panamá y para querer que le vaya muy bien a Panamá, porque tengo a mi hija, mi yerno y 3 de mis nietos viviendo aquí en Panamá. De modo que me unen muchos lazos de afecto al país, pero de hecho la primera vez que vine como economista a Panamá fue cuando era Chief Economist del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 94. Y vine a organizar una encerrona para el presidente, el Toro Pérez Valladares. Y desde esa época he estado siguiendo más o menos el proceso de reformas en,
en Panamá. Y debo decir que como venezolano, pues hay que, uno no puede sino ver a Panamá con mucha envidia, porque del 94 a esta parte, los países, los dos países han ido en direcciones muy opuestas, y los venezolanos han estado votando con los pies con respecto a cuál de las dos orientaciones les parecen más provechosas. Y entonces también quisiera agradecerles por haber acogido a mis compatriotas aquí. Veo muchos compatriotas muy talentosos en el país, y espero que contribuyan al desarrollo de Panamá. El Banco Interamericano de Desarrollo me pidió que pensara un poco en el tema del desarrollo de Panamá. Y quiero agradecer a Fidel Jaramillo, quien me une, que es el representante residente del BID aquí en Panamá y con quien me une, no sé, 20 años de amistad, el haber pedido que pensara en Panamá. Lo único es que me puse a pensar en Panamá, pero me mandaron los datos como hace una semana. De modo que lo que puedo decir hoy es muy preliminar, pero cuando termine el estudio, espero que lo reciban con mucho más detalle. Lo que voy a hacer hoy es tratar de compartir con ustedes la forma como pienso el tema del desarrollo y cómo miro a los resultados de Panamá a la luz de esa visión. En primer lugar, Panamá es la economía que más ha crecido en América Latina en los últimos década y pico, y probablemente sea la economía que más crezca en América Latina este año, a pesar de todos los problemas de los que nos han hablado, el ralentimiento de la economía mundial, del comercio, de Mossack Fonseca, etcétera, etcétera. Y además es una de las economías, pocas economías, donde la desigualdad ha venido en descenso. Y ha venido en descenso también la pobreza. Y esto se dice fácil, pero esto es un resultado muy, muy sorprendente. Ocurrió mucho en América Latina en la época del boom. Y habían grandes caídas de pobreza en Argentina, en Brasil, en Venezuela, etcétera. Pero a la postre resultaron ser caídas en la pobreza mucho más efímeras. Y ahora la situación en esos países ha cambiado radicalmente, mientras que las tendencias en Panamá se mantienen. Ahora, cuando miramos más de cerca el tema de la pobreza, notamos una gran diferencia entre la pobreza rural, que es la que está arriba, y la pobreza urbana, que es la que está abajo, y el promedio está entre los dos. Parte de la reducción de la pobreza ha sido una tendencia hacia la urbanización, pero la pobreza rural, si bien ha caído, se mantiene sumamente alta y voy a querer hacer unos comentarios al respecto. Entonces, bueno, la mayoría de los países están a nivel de subsistencia y Holanda estaba a 4 veces a nivel de subsistencia. Hoy el país más pobre del mundo es Malawi. Si uno multiplica por 4 el ingreso per cápita de Malawi, llega a Haití. Si uno multiplica por 4 el ingreso per cápita de Haití, llega a Marruecos o Ecuador. Si uno multiplica por 4 el ingreso per cápita de Marruecos, llega a Polonia o Argentina. Si uno multiplica por 4 el ingreso per cápita de Polonia, llega a Singapur. Entonces, lo que era una diferencia de un factor de 4 a 1 se ha convertido en una diferencia de un factor de 256 a 1. O sea que si bien Adam Smith arrancó la ciencia, no es que uno se lee el libro y se acaba el problema. Y esto se debe a que lo que ocurrió entre Adam Smith y nosotros fue una gran aceleración del crecimiento mundial. Aquí tienen el crecimiento del mundo, o sea, el ingreso per cápita del mundo desde el año cero a la fecha. Y como vemos, el ingreso per cápita siempre estuvo estancado hasta que súbitamente, hace 200 años, empezó a crecer. Y lo hizo en unos países antes que otros. Entonces, esas brechas que, como ven, al principio eran muy chiquitas entre países, súbitamente han explotado. ¿Por qué se generó eso? Hay un gran debate entre los economistas y digamos, la teoría que está de moda
es la teoría de las instituciones. Y una evidencia de esta teoría de las instituciones, que aquí le estoy mostrando una foto del planeta Tierra de noche, una parte del planeta Tierra de noche, no sé si lo reconocen, pero esa es la península coreana, ¿no? Y entonces ahí tengo marcado Corea del Norte. Como ven, en Corea del Norte no hay luces, en Corea del Sur hay muchas luces, algo tiene que ver, no es el idioma, hablan el mismo idioma, no son otras cosas, obviamente que algo tiene que ver las instituciones. Mis colegas allá, Jim Robinson, esa alta pobreza rural yo creo que tiene que ver con este resultado, que el producto agrícola ha venido creciendo más o menos, pero como porcentaje del PIB ha caído muchísimo, ha caído del entorno del 8%, 10%, a menos del 4% del PIB. Esa caída del producto agrícola no se ve en la caída del empleo agrícola. Entonces ha caído mucho la producción agrícola, no ha caído tanto el empleo agrícola. Eso lo que quiere decir es que la productividad en el sector agrícola, relativo a la productividad en el resto de la economía, ha venido cayendo. Entonces aquí medí, la línea azul arriba, es cuánto más productivo es un trabajador en el sector servicios de Panamá comparado con un trabajador en el sector agrícola de Panamá. Y como ven, de ser dos veces y media más productivo en el sector servicios que en el sector agrícola, estamos en el entorno de 5 o 6 veces más productivo en el sector servicios que en el sector agrícola. Es decir, si yo agarro un panameño promedio y lo saco del sector agrícola y lo pongo en el sector servicio, en promedio el producto subiría 5 veces. Entonces, eso nos dice una gigantesca diferencia de productividades entre sectores. Y voy a decir algo que tenga utilidad para pensar ese problema. Ahora, si pensamos en el crecimiento, es bueno pensar en el crecimiento partiendo por la gente que empezó a pensar el tema, y el que pensó a pensar el tema es este señor Adam Smith. Adam Smith escribió el libro de ¿Por qué son los países ricos o pobres?, que es el libro que arrancó la ciencia económica. Y cuando Adam Smith escribió este libro, el país más rico del mundo, en ese momento era probablemente Holanda, era aproximadamente como 4 veces más rico que el país más pobre del mundo, que eran muchísimos porque Holanda estaba como a 4 veces el nivel de subsistencia.